Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer estas riquísimas berenjenas al escabeche pedida por mi amiga Julie Sein. Y estos son nuestros ingredientes. Vamos a necesitar una hojita de laurel, ajo, sal gruesa, un chilito que en este caso es opcional. Vamos a necesitar orégano, ají molido y pimienta. Por supuesto, las berenjenas. Vamos a necesitar aceite, vinagre de alcohol y por supuesto un frasco esterilizado o un tupper hermético con una buena tapa para que se conserven nuestras berenjenas. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavar y pelar nuestras berenjenas. En este caso las pueden cortar en tiras, las pueden cortar en rodajas, como lo voy a hacer yo. Si ustedes quieren y les gusta dejarle la cáscara, está perfecto igual. Entonces vamos a cortar nuestras berenjenas en rodajas. Le vamos a poner la sal gruesa y las vamos a dejar macerar unas 2 horas. Las vamos a tapar con un repasador. Estas berenjenas luego las vamos a poner a darle un hervor. Como les decía, una vez que hayamos dejado 2 horas nuestras berenjenas, las vamos a lavar bien, le vamos a sacar bien la sal, la vamos a colocar en una olla en donde yo tomo una taza como medida, en este caso por 2 tazas de agua, le voy a colocar una de vinagre de alcohol y no le voy a colocar sal porque es lo que le enjuagamos. Cuando terminemos de hacer las berenjenas al escabeche, le vamos a probar la sal y ahí sí la vamos a sazonar bien. Entonces, como le decía, esta es mi medida de taza por 2 tazas de agua, 1 taza de vinagre de alcohol. Vamos a colocar a hervir. Una vez que nuestra agua empiece a hervir, lo que vamos a hacer es vamos a apagar nuestro fuego y la vamos a dejar en la olla con el agua 1 hora. A esperar que se enfríe. Mientras nuestras berenjenas están hirviendo, vamos a hacer esta salsita, ¿sí?, para macerar nuestra berenjena para que nos quede riquísima. Como les decía, el chilito es opcional. Entonces, en un tupper vamos a colocar un poquito de aceite, vamos a colocar un poquito de vinagre y vamos a empezar a colocar nuestro ajo picado bien chiquitito. Le vamos a colocar el orégano, el ají molido y la pimienta. Y como les decía, en este caso, como a nosotros nos gusta, le puse un chilito. Le vamos a colocar un poquito de vinagre. Vamos a mezclar todo bien. Como les decía, en este caso todavía no le pongo sal porque nuestras berenjenas han estado 2 horas en sal. Una vez que hayan hervido y hayamos preparado, ahí vamos a probar para ver si tenemos que sazonar. Como les decía, una vez que empiece a hervir nuestra agua, vamos a apagar nuestro fuego y vamos a dejar nuestras berenjenas 1 hora que sigan en esa agua. Luego que haya pasado esa hora, vamos a colar nuestras berenjenas. Y vamos a empezar a colocar en este tupper en donde teníamos esta salsa. Muchas personas la hacen con ajo y perejil, en este caso yo las hago solo con ajo, porque de esta manera se va a conservar mucho más tiempo nuestra berenjena, como les decía, en un frasco con una buena tapa hermética o en un tupper que tenga una buena tapa, nos puede llegar a durar en la heladera más o menos 1 semana. Una vez que hayamos mezclado bien nuestras berenjenas con esta salsa, las vamos a empezar a colocar en el frasco o en nuestro tupper. Y vamos a empezar a colocar en el frasco, en mi caso la voy a poner en el frasco, pero como les decía, si ustedes no tienen frascos, estos frascos son esos típicos frascos de café
pueden ser de mermelada, como les decía, los esterilizamos bien, en mi canal tengo cómo hacerlo. Una vez que hayamos llenado nuestro frasco, los vamos a tapar y los vamos a llevar a la heladera por unas 12 horas mínimo o hasta el otro día. Y listo, lo pueden comer con carnes, lo pueden comer con pescado, lo pueden comer en sándwich, con pan, como ustedes quieran, como ustedes gusten. Y aquí está mi berenjena al escabeche, como les digo siempre, si ustedes lo pueden hacer y probar, son muy ricas. Es para mi querida amiga Yulisei, que me lo venía pidiendo hace tiempo. Aquí están mis berenjenas al escabeche. Como siempre les digo, si ustedes gustan y quieren y les gusta el contenido, se suscriben a mi canal, me dan like y no se olviden de activar la campanita para que todas las recetas que suba les lleguen. Y como siempre les digo, les mando un besote enorme y nos vemos en mi próximo video.